Mi papá me quiere llevar a París el día de mi cumpleaños. ¡Holi! Oigan, el día de hoy le vamos a hacer una broma a mi mejor amigo. Está abajo y le voy a decir que me gusta, a ver cómo reacciona. La verdad no sé si lo va a creer, pero vamos a hacerlo. ¡Fua! Oye, ¿te acuerdas de lo que te dije que te tenía que decir ayer? ¿Ah? De lo que te tenía que decir ayer, ¿te acuerdas? ¿Qué te dije? No, ¿por qué? Güey, te dije, te voy a decir algo. Ah, sí. ¿Qué pasó? Güey, es que no sé cómo decírtelo. ¿De qué? No sé, güey, como que siento que me estás empezando a gustar. Ajá, está bueno. De verdad, güey, te juro. No, güey, eso es jodido nada más. No, te juro que no, güey, no es broma. Por eso no te quería decir, güey, porque dije, no me va a creer. Pues, no te creo. Pero, güey, no habías hablado. No, güey, no, o sea, es puro mame, güey. En el caso de ti ya ni me importa, güey. O sea, sí está chido, o sea, sí estaría padre que pues tú y yo salgamos y seamos novios, pero... Sí, güey. ¿Ah? Ay, sí. Sí, güey, o sea, tu mamá se lleva muy bien conmigo, o sea, le creo que... Güey, me estás jodiendo, estúpido. ¿Qué? Me estás... Hola, buenas tardes, sí, yo soy la mejor amiga. No, es que le quiero decir algo a la difunta. Mira, estúpida, tú no te me mueres porque yo te necesito. ¡Despiértate! Órale, vamos a jugarle alberguitas. Pues, ¿sabes qué? Ya que tú estás bien muerta, voy a tener que regresar con mi ex porque ni modo que me quede sola. Hasta luego, buenas tardes. Mira, pendeja, tú no regresas con tu ex porque tienes algo que se llama dignidad. Amor, sube. ¿Por qué tardaste 20 minutos en llegar? Mi amor, pero es que tú también no hay pretexto. De tu casa a mi casa son 8 minutos. ¿Dónde estabas los otros 12 minutos? Solamente fue a la tienda por unas papas y ya. Pretendiendo que fuiste al Oxxo de tu casa, eso solo te toma 3.5 minutos. Pues sí, pero no sabía cuáles elegir, me confundí, no sé. ¿Dónde están las papas? No las veo, ¿dónde están? Al final ya no compré ninguna papas. Fuiste a comprar papas para quién sabe quién y con el tiempo que te sobró se las fuiste a llevar. Yo no soy tonta. ¿Estás loca? ¿Cómo se te ocurren tantas cosas? Ve tu cabeza, ve, estás toda alterada, ¿qué te pasa? Tengo cara de tonta, pero no soy. No, ¿sabes qué? Ábreme, aquí me abajo, ábreme. ¡Ay, hola! Queremos subirnos a este juego. ¡Ay, no! ¡Está increíble! ¡Wow! Claro que sí, la fila empieza desde ahí. O sea, ¿cómo? Pero si hay 30 personas antes de nosotros, mi amor. Así es, después de ellos irían ustedes. ¿Perdona? ¿Tú eres Escarcuchi del Team Chuchita Spears? Sí, sí, soy yo, mi amor. A ver, ¿ya te diste cuenta de quién soy? No, señorita, perdón. ¡Ay, ¿me puedo tomar una foto contigo? A ver, ¿por qué me están pidiendo fotos? No quiero que me pidan fotos. ¿Dónde está la seguridad que me debería dar el parque? Y me están haciendo hacer fila. ¡Ay, no! ¡Qué falta de respeto para mí! Pero, señorita... No, es que yo soy Escarcuchi del Team Chuchita Spears, el team más viral de todo TikTok. O sea, mis TikToks tienen de que millones de reproducciones. Es para que me pusieran un guardaespaldas y no me pusieran a hacer fila. ¿Qué les pasa? Solo te ha pedido foto una persona. Disculpa, es que no tienes idea de quién soy. No, ¿sabes cuántos parques de diversiones quizá quiero promocionar? Yo soy Escarcuchi del Team más viral. ¿Sabes qué? Quédate con tus juegos de 3 pesos, bye. Como cuando los hombres dicen, ay, es que las mujeres no son nada sin maquillaje. Quítate la gorra. Dímelo sin la gorra. Y la barba, te falta la barba. Quítate la gorra y la barba. Ahora sí habla.